Dije Juan capítulo 13 verso 33. Sé que la suya dice San Juan, porque antes usted era San Juan, San Marco, San Mateo. Ese San como que viene directamente de Roma. Gloria al Señor. Pero esta dice Juan Pelado. Gloria al Señor. Juan capítulo 13 verso 33. Y la palabra, por ser palabra de Dios, se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaré, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y dice el verso 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviere amor los unos con los otros. Yo quiero que tú le des la mano a tu hermano que está a tu lado y dile: amor sin límite, amor sin límite. Alabanza, oh gloria a Dios. Levanta tu mano al cielo y dale gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha permitido leer en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más te pido, Dios, que manifieste tu gloria como tú sabes hacerlo, Señor. Déjate sentir en esta noche. Mira a los amigos que están aquí y han dicho presente. Habla al corazón de ellos, Dios amado. Señor, pon tu palabra en mi boca. Espíritu Santo de Dios, convence tú las almas de pecado en esta noche. Y cancelamos todo plan del diablo, todo plan satánico, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo lo que se oponga, que tu palabra sea predicada en esta noche, Señor, pues lo reprendemos con la autoridad que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Quiero predicar en esta noche con el tema amor sin límite. Alabanza. ¿Por qué es el tema amor sin límite? Porque entre una pareja muchas veces se confiesan que se aman. Alabanza. Yo sé que usted ha escuchado eso. Y quizá usted se lo ha dicho a su esposa. Y quizá usted se lo ha dicho a su esposo. Pero yo no sé qué ha pasado. Porque hay gente que procesa un amor que hasta que la muerte los separe, y después terminan cada cual por su lado. Y como que se acabó el amor. Alabanza. El amor que en un tiempo se manifestaron, se confesaron, como que se fue y se termina. ¿Y qué amor es ese? Alabanza. Entonces nosotros hemos leído la Biblia, el libro de Juan, capítulo 13, a la altura del verso 34. En el capítulo 13, cuando usted analiza las escrituras, usted se da cuenta con quién Jesús está reunido. Aquí se reúne con sus discípulos. Incluso en este capítulo es donde Jesús reúne a todos, alabanza al Señor, para hacer aquella santa cena, y ahí lo convoca a todos, y hay también la lavatorio en pie. Bendito sea el pueblo santo. Es aquí donde el mismo maestro se acerca a Pedro para lavarle los pies. Y usted conoce la historia, como de repente Pedro se espanta: oh, jamás me lavarás tus pies a mí. Alabado sea el pueblo de Dios. Algo que me llama mucho la atención, una palabra que Jesús le dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte en el reino. En poca palabra, no tendrás parte allá arriba. Alabanza. Pedro quería que lo lavaran desde la cabeza hasta los pies. Oiga esto, desde la cabeza hasta los pies. Alabanza. No tan solo los pies, sino la cabeza. Eso dice Pedro. Lo que está lavado no importa. Alabado sea el pueblo de Dios. En pocas palabras, ustedes no tienen necesidad de eso. Ustedes todos están limpios. Ya vosotros estáis limpios. Por la palabra, aunque no todo. ¿Por qué aunque no todo? Porque había uno que tenía problemas. Había uno que estaba en el grupo y tenía problemas. Ahora, líbrese usted
Porque esta iglesia se llama iglesia de los 12 apóstoles. Libres ustedes, caparé con duda dentro de los 12. Alabado sea el poder de Dios, sea Cristo glorificado. Alabanza. Ahora me llama mucho la atención, mis amados, que en este pasaje bíblico Jesús está hablando con ellos. Bendito sea el poder de Dios, con lo que él había escogido, con lo que él había llamado. Pero en la última hora, bendito sea el poder de Dios, Jesús habla de lo que vas a pasar con él, hacia dónde tiene que ir, cómo va a ser entregado. Bendito sea el poder de Dios. Por eso usted va a encontrar en este capítulo la palabra que dijo Jesús. Por eso, como dije a los judíos, así también digo a vosotros, donde yo voy vosotros no podéis ir. Pero vamos a ver qué fue lo que le dijo a los judíos. Después de que en un momento determinado Cristo le dijo a los judíos, algunos que habían creído en él, me buscaré a donde yo voy vosotros no podéis estar, porque si no creen que yo soy de vuestro pecado, moriré. O sea, lo que Jesús le estaba enseñando a ellos era que él estaba a punto de partir, a punto de irse, y a donde él iba nadie que fuera en pecado podía entrar. Eso le dijo a los judíos. Ahora bien, a los apóstoles, a sus discípulos, aquí se lo dice de otra forma. Por eso le dice, como dije a los judíos, así mismo ustedes, donde yo voy vosotros no podéis estar. Pero ¿por qué no podían estar? Porque no se había llegado el tiempo de ellos poder estar. Ellos no podían ir todavía hacia donde Cristo iba. Alabado sea el poder de Dios. Algo que me llama la atención, que en este pasaje bíblico, en el verso que leímos, verso 34, de la boca de Jesús sale esta palabra. Oiga, ¿cuál palabra? Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os amado. Porque es el tema, amor sin límite. Oiga lo que Jesús está confesando aquí. Pero Jesús está reunido con él, y Jesús sabe que le queda poco tiempo en la paz de la tierra. Es por eso, en este capítulo, Jesús habla hasta de la entrega, como Judas lo va a entregar, como Judas lo va a traicionar. Alabado sea el Cordero de Dios. Y por eso, en un momento determinado, el mismo Pedro en este capítulo dice: maestro, te seguiré. Alabado sea el Cordero de Dios. Y Jesús le dice claramente a Pedro: donde yo voy, tú no puedes ir todavía, Pedro. Alabado sea el Señor. Pedro, como que cuestiona esto, dice: ¿cómo que yo no lo puedo seguir? ¿Cómo que yo no puedo ir? Entonces, de aquí es que sale de la boca de Pedro: maestro, si es necesario morir contigo, moriré. Y aquí entonces, donde sale de la boca de Jesús, que le dice a Pedro: me siento, te digo, Pedro, antes que el gallo cante, pues tres veces me vas a negar. Alabado sea el Cordero de Dios. Porque Pedro decía que estaba dispuesto a ir hasta la muerte con él. Entonces Jesús le explica a Pedro: ¿cómo lo vas a negar? Bendito sea el Cordero de Dios. Pero yo hice un análisis en el verso 34 de este capítulo, las palabras que Jesús le dice a ellos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro como yo es amado. ¿Por qué Jesús hizo un mandamiento nuevo? Ese mandamiento no era nuevo, ese mandamiento era viejo. Explíqueme esto, predicador, yo lo entiendo. ¿Cómo es que usted me dice a mí que ese mandamiento era viejo? ¿Sabe por qué era viejo? Cuando tú te vas al Levítico, te vas a encontrar con este mandamiento. Y cuando nos vamos al Levítico, no estamos en la gracia, sino estamos en la ley. ¿Y qué encontramos? Tanto en Levítico como en Número, usted va a encontrar este pasaje bíblico que dice: no te vengarás de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te está mirando qué mandamiento parece? En la antigüedad. Ahora, ¿por qué Jesús lo hace nuevo? Le voy a explicar por qué lo hace nuevo. Recuérdese que Cristo está a punto de ser entregado. Judas está a punto de venderlo por 30 piezas de plata. Bendito sea el Cordero de Dios. Como Cristo sabe que ya está a punto de ir a la cruz, de ir al Gólgota, alabado sea el Cordero de Dios. Por eso le dice a los discípulos: un poquito beberé, otro poquito no. Alabado sea el Cordero.
Ayúdame un poquito más con su hijo. Si no chilla, ¿sabe? Una de las formas ahí. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. ¿Por qué Jesús lo hace nuevo ese mandamiento? Recuerde la palabra. Él dice: un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí es que cae el mandamiento nuevo. ¿Por qué como yo os he amado? Porque el amor de Jesús no tiene límite. Lo que Jesús está diciendo, como yo lo amé a ustedes, yo quiero que ustedes se amen, que ustedes transmitan ese amor. Alabado sea el poder de Dios. Por eso, cuando tú lees el texto más abajo, alabado sea el Señor, Jesús termina diciéndole: para que te vean que son mis discípulos, que ustedes son mis discípulos. Alabado sea el poder de Dios. Pero ¿por qué es un amor sin límite? Oiga, como Cristo amó, nadie ha amado en la cara de la tierra. Nadie ha amado jamás. Alabado sea el poder santo. Y eso es lo que Jesús le quiere enseñar a ellos. Entonces yo quiero hablar acerca de lo que es el amor de Dios. Alabado sea el poder de Dios. ¿Cómo es tu amor sin límite? ¿Cómo es posible? Alabado sea el poder de Dios. De gente que habla en tamar de Dios, tamar de Jesús, gente que se levante en contra de la iglesia. Alabado sea el poder de Dios. Gente que diga: yo no me meto a eso, yo jamás seré evangélico. Gente que odia al evangelio. Alabado sea el poder de Dios. Gente que cree que puede vivir sin Dios. Y tarde o temprano, un día reconocen su pecado y vienen a Cristo, confiesan su pecado a Jesús y Él perdona su pecado. Él lo recibe. Alabado sea el Señor. Esto es un amor sin límite. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no mira el color de tu pecado. Dios no ve el color de tu pecado. Dios no te ve, amigo, que cuando tú vienes a Él, Él te recibe. Sin importar quién tú seas, sin importar en el camino que estés, sin importar la vida que estés viviendo. ¿Cómo se explica esto? Hoy yo predico la palabra. Voy a todos los lugares donde Dios me envía a predicar su palabra. ¡Gloria! Pero yo sé que usted conoce esta historia. Que un día un pastor me llamó para una actividad. ¡Dime! Y el pastor no me conocía. Y me preguntó, me dijo: ¿en cuántas iglesias usted ha predicado? Digo: ¿en muchas? ¡Dime! ¿En cuántos países usted ha estado? ¿En uno cuánto? ¿Cuántos años usted tiene en el evangelio? Tanto. Y por último me pregunta: ¿y usted nació en el evangelio? Y cuando me dijo que si nací en el evangelio, mi respuesta hacia el pastor fue esta. Digo: pastor, yo quiero decirle algo. Dígame, varón. Digo: yo ni vendía Biblia, ni vendía víveres, ni vendía arroz. ¿Cómo así? Digo: yo lo que vendía era droga, amarraba a Guachimán, montaba la caja fuerte en un carro y me la llevaba y le quitaba la escopeta. ¿Qué más quiere saber? No, varón, no es necesario que me diga eso. Aquí lo esperamos. Sabemos que usted es un hombre de Dios. Alabado sea el poder de Dios. Quizá usted se preguntaría: predicador, pues usted habló mentira con decir eso al pastor. Yo quiero decirle, amigo, que yo no hablé mentira, porque eso era lo que yo hacía. Alabanza. Esa era mi vida antes de conocer a Jesús. Esa era mi vida cuando andaba sin Cristo, sin fe y sin esperanza, enganchando una vez fuego en la cintura, agarrando un vigilante, amarrarlo, quitarle copeta, llevarme la caja fuerte, montarme en un carro, me tapar la caja fuerte, llevarme todo el dinero, o entrar a un lugar, encañonar a todo el mundo, amarrarlo, acostarlo boca abajo y llevarme todo lo que había. ¿Qué iba a ser predicador si era mi vida? Porque es el tema amor sin límite. Porque con todo y ser lo que era, Dios no miró mi pecado. Dios no miró mi condición. Alabado sea el poder de Dios.
Y cuando van a contar los presos, ahí salía este servidor, y quizás con un arma enganchada en la cintura para el patio, alabado sea el cordero de Dios. Oh, en un terreno, en un penal, en un recinto carcelario, alabado sea el cordero de Dios, donde allí no va gente seria. Si van mil gente, quizás parezcan tres que son serios, los demás usted sabe cómo son, alabado sea el cordero de Dios. Pero sabes algo, en esto consiste lo que es el amor de Dios. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por los pecadores. Vamos a ser cordero de Dios. Por eso en esta noche vengo a decirte que el amor de Dios no tiene límite. No se limita. Vamos a ser cordero santo. ¿Sabes algo? En estos días estaba predicando en un lugar. Vamos a ser cordero de Dios. Y cuando estaba predicando en ese lugar, una campaña, algo que me llamó la atención, es que cuando terminé de predicar, que comienzo a hacer el llamado. Eso es normal en un predicador. El predicador predica, y luego que predica, pues hace el llamado para los que verdaderamente quieran ser salvos, para los que verdaderamente quieran recibir a Cristo. Y cuando yo terminé de predicar, que digo, ¿quién quiere a Cristo? ¿Sabe quién pasó? ¡Gloria! El primero que pasa es un hombre vestido de mujer. ¡Vive! Adora a Dios si puede. Santo sea Jesús. Que todo el mundo vio que era un hombre. Oh, ya sabemos cómo se le llama eso aquí en nuestro país, ¿verdad? Aquí le llaman homosexual, aquí le llaman gay. Y tiene otro nombre que es demasiado fuerte y no se lo voy a decir. Y ya usted lo conoce, alabado sea el Señor. Pero he estado en otro país que le llaman otro, tiene otro tipo de nombre. Fue un país que de repente fue a un restaurante y los pastores dijeron, pide lo que tú quieras comer. Y yo dije, no, yo quiero que me den una sopa, yo quiero una sopa. Y precisamente el que estaba sirviendo era gay, como le llamamos aquí, homosexual. Y yo le dije, yo quiero que usted me dé una sopa, pero una sopa. Y cuando yo le dije así, él hizo así, alabado sea el Señor, y aclaró los ojos. Y los pastores que estaban conmigo se echaron a reír, alabado sea el Señor. Y yo lo miré, y yo veía que los pastores se reían, pero al que le pedía sopa está así, con los ojos así. Y yo le dije, acerco al pastor, y le dije, pastor, ¿y qué fue lo que dije? Es que a los homosexuales aquí se le dice sopa, varón. Alabado sea el poder de Dios, se ha Cristo glorificado, y eso es como una ofensa para ellos. Pasó modelando todo él. Y usted sabe cómo se parten ellos. No partimos y ya pasó rima. Solamente partimos. Bendito sea el cordero de Dios. Y cuando pasó, alabado sea el Señor. Entonces, oye lo que hace Dios. Oh, entonces Dios pone palabra en mi labio para que se la diga a él. Para que pasó el Dios de mujer. ¿Y cuáles fueron las palabras que Dios puso en mi labio? Yo comienzo a decirle, oye, ¿sabes algo? Es importante para Dios. ¿Sabes algo? Dios no te ve como te ve la sociedad. ¿Sabes algo? Eres especial tesoro en las manos de Dios. Y de repente el Señor trata conmigo y me dice, él está en depresión y se iba a quitar la vida. Alabanza. Digo, ¿sabes algo? Tú estabas en depresión, había un espíritu de depresión y te ibas a quitar la vida. Pero quiero decirte que nadie te ama como te ama Jesús. Aunque la sociedad te menosprecie, Dios te dice que eres especial. Y cuando yo le estoy diciendo esa palabra, el que pasó de una mujer y tenía una palabra bonita de la que viene a ponerla, yo creo que se incorpora y hace así y se vergüenza. El Espíritu Santo me dice, sigue diciendo, dile más, dile más. Digo, ¿sabes algo? El amor de Dios es tan grande y tan inmenso, no tiene límite, que envió su Hijo a morir por ti, por mí, por la humanidad. ¿Sabes algo? Entonces el que pasó de una mujer ahí cayó por tierra y se
Lo que se va a dar hay que darlo hasta con amor para que
la Biblia especifica. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, entre comillas: si vosotros permanecieran mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿sabe qué le dieron ellos? Un padre tenemos que Dios, un padre tenemos que Satán. Le dieron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú ser libre? Se consideraba ser hasta hijo de Abraham. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham ustedes harían. ¿Y sabe qué volvió diciéndole? Le dijo: ustedes son del diablo y la obra del diablo ustedes quieren hacer. No hay predicador así tan fuerte. Ese es el amor de Dios. ¿Cómo se lo dijo? Vosotros, refiriéndose a hecho, vosotros sois de vuestro padre el diablo y la obra de vuestro padre queréis hacer. Entonces, tiempo que a la gente se le diga eso. Dios te ama. Siempre he dicho predicando: Dios ama al pecador, pero es indiscutible, él aborrece el pecado. Jamás en la vida Dios podrá amar el pecado. Al pecador sí lo ama, pero el pecado no. Y quiere que el pecador venga a él. ¿Usted sabe cómo está esta situación? Yo tengo un video ahí de una niña como de 1 o 3 años. Gloria, santo. Que hago una literina porque los padres están fumando juca. ¡Vive! Y no le dan la juca a ella. Y la niña hace una literina. Y se ve en el video cómo los padres le pasan la juca. Y esa niña, como de 3 años, sentada en un mueble, comienza a jalar esa juca. Todo ese humo se lo lleva a los pulmones. Alabanza, lo suelve, lo suelta y fuma como que una gente adulto, hermano, como tira todo ese humo. Y vienen los padres y le quitan la juca y vuelven y arma otra gritería y hay que darle la juca de nuevo. Alabanza. Cuando yo vi eso, yo dije: Dios mío, ¿pero qué es esto? Dios, ¿sabe qué me ministró el Señor? Lo que dice la Biblia. Eso iba a estar pasando en estos tiempos. Alabanza. ¿Sabe? Dios profesó un amor. Jesús habló de un amor. Y también habló de una maldad. Y Jesús habló de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero dijo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Santo sea Jesús. Yo le dije ahorita de dónde vengo, pero a mí no me interesa de dónde vengo. A mí no me interesa quién yo era. A mí me importa lo que Dios hizo conmigo, de dónde me sacó. Y por eso queremos hablar de ese Cristo que cambia, de ese Dios que sabe transformar al hombre. Alabado sea el Cordero de Dios. Así como va pasando el tiempo, mis amados, la gente como que ha perdido esa noción de lo que es Dios. Alabado sea el Señor. Por eso el mundo está como está, porque ¿sabe qué es lo que está esperando la gente? Siempre tengo que decir esto. Hoy me decía mi esposa: ¿qué te pasó? Digo: ¿con qué? ¿Tú estabas hablando durmiendo? Digo: ¿y qué yo decía? ¡Vive! Y yo no sé. Me dijo: tú estabas reprendiendo. Y tú decías: te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Que el Señor te reprenda, demonio. Digo: durmiendo. Dije: ah, pero. Entonces hice un análisis. Eso es cuando usted se acuerda del Espíritu. Hay un demonio que va a hacer el error. Usted en su sueño normal, el espíritu se activa y se hace un pleito, porque eso es estar en el espíritu. Dice: yo reprendí, pero yo no me acuerdo con quién peleaba. Alabado sea el Señor. Yo solo sé que quizás fue un principal, un demonio se me lleva, y en el espíritu fue reprendido. Porque eso es importante, tener a Cristo en nuestro corazón. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero oiga lo que le pasa a todo, lo que le pasa al mundo. La gente no se da cuenta que como el amor de Dios es sin límite, la gente vive como quiere, vive, anda como quiere, hace lo que quiere. Por eso usted ve la gente, la discoteca llena, alabado sea el Cordero de Dios. Gente a las 12 de la noche bañándose para irse a la discoteca. Y usted ve cómo amanece la discoteca abierta, porque así está el mundo. Algo que yo siempre he analizado: a
cómo Jesús describe su venida. Y hay una palabra que me llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar? Jesús dice que será como en los días de Noé. Pero cuando analizamos qué pasó en los días de Noé, cómo estaba la gente bebiendo, comiendo, casándose, dándose el casamiento, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Alabado sea el poder de Dios. No entendieron. Ahora, Jesús, el Señor dijo una palabra, algo que iba a acontecer, que no aconteció en el ministerio de Cristo. Él lo pronosticó para un tiempo. Fue como una profecía. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, que el hermano iba a entregar a la muerte al hermano, que el padre se iba a levantar contra el hijo y lo iba a matar, y el hijo contra el padre y lo mataría. Hoy no vemos padres que matan a su hijo, hijos que matan a su padre, hermanos que matan a su hermano. Y con todo y eso, si una gente comete ese asesinato, oiga, para que usted vea cuál es el amor de Dios, y viene a Cristo, Dios lo perdona, porque Dios lo que va a ver fue el demonio que entró en esa persona para usarlo. Entonces, cuando la persona viene a Cristo y reflexiona y se entrega a Cristo, sus pecados son perdonados. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero hay algo que yo quiero decirle a la iglesia. Esto es un culto, mi amigo, pero la iglesia haga de esto. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia parece que no ve con quién está peleando. La guerra ha aumentado, iglesia. La guerra ha aumentado contra los cristianos. Oye, la guerra ha aumentado contra los cristianos. ¿Y por qué eso? Es porque si tienes el amor de Dios, Satán va a querer quitar eso. Gloria al Cordero. Y quizá va a querer hasta que te corrompa y que te desvíe. Para que te pierdas por completo. Si viniste a Cristo, Él perdonó tu pecado. Alabanza, y quiero optar por salvarte. Aquí trata de agradar a Dios. Lleva ese Cristo a los que están sin fe y sin esperanza. Dile cuán grande es el amor de Dios, como Dios lo ama. Alabado sea el poder de Dios. Es que no importa tu cualidad, no importa tus condiciones. ¿Sabes algo? En una ocasión, yo siempre pasaba por un callejón. Y había una señora que siempre estaba sentada en una silla, pero la señora era evangélica. Y a esa señora parece que le habían dicho quién yo era. La señora venía de Santo Domingo a casa de Cristo. Y ella me llamaba, ven acá. De esta evangélica que no tiene miedo. Parece que ella dijeron, es un tigre de mano de aquí del barrio. Vendedor de ropa, atracador, y se hace de todo. Y esa señora me llamaba. Ella le encantaba practicar conmigo. Sin importar lo que yo era. Y ella me decía, tú eres importante para Dios. Dios te ama. ¡Vive! Cristo te ama. Y Él perdona tu pecado. Hasta que un día yo le dije a la mujer, quizá usted no conozca esta palabra. Yo no sé cuánto conocen unos sacos que eran de cabillo, que eran 320. Que lo utilizaban, levante la mano los que conocieron esos santos. Bueno, gracias a Dios que hay personas que lo utilizaban. Yo recuerdo que del campo de donde yo vengo, ¿saben para qué lo utilizaban cuando yo estaba viejo? Para sacar la abeja. Lo prendían porque soltaba mucho humo y sacaban la abeja, o sea, el dulce de abeja. Y los sacos eran 320. Y yo le dije a esa señora, le digo, señora, mire, ¿usted cree que Dios pueda con todos los pecados que yo tengo? ¿Cómo así? Digo que yo cargo un saco 320 de pecado encima. No creo que ni Dios puede comer. Y esa señora me dijo, mijo, tú no sabes qué dice en tu palabra, que aunque tu pecado fuera en rojo como el carmesí, si viene a ser, será blanco como blanca nada. Pero a mí me fue en el aire, yo no sabía lo que ella me estaba diciendo. Ahora cuando yo vengo a Cristo, que acepto a Cristo como mi Salvador, que me encuentro en el libro de Isaías, digo, esto fue lo que me dijo aquella evangélica. Alabanza cuando encontré ese pasaje bíblico, porque así obra Dios, hermano. Así obra Dios. Pero hay otra historia, algo que me pasó en mi vida antes de conocer a Cristo, y la voy a compartir con ustedes, porque como le dije que yo ni vendía Biblia,
ni vendía Biber, ni vendía Bro, que era lo que hacía. Hoy está claro que él está predicando. Ah, la vamos. Yo no me avergüenzo, porque hay gente que yo no liberta a un mundo. Mire, yo casi no testifico, porque Dios me ha dicho predica mi palabra. Pero cuando Él me dice que testifique, yo tengo que testificar. Ah, la vamos. Yo recuerdo una ocasión en un barrio. Yo tuve un pleito con un delincuente cuando yo no tenía a Cristo. Con un delincuente igual que yo, donde yo estaba. Porque hay un problema, que a veces tú eres un delincuente en el barrio, un pandillero. Y la gente te ve de una forma, pero Dios te ve de otra. Porque por donde yo pasaba, quizás la gente decía, ahí ve el atracador. Pero quizás cuando gritaban, que se acercaban a los oídos, decían, mira, tú ves que va ahí. Ese es un atracador, ese es un ladrón. Eso decían aquí en la tierra. Pero quizás allá arriba, cuando aquí decían, ahí ve el atracador, de allá arriba, el Dios del cielo decía, ahí ve el predicador. Que se parece a la palabra, ¿verdad? Ah, la mancha. Quizás de arriba sonaba eso. ¿Sabe por qué? Porque mientras el hombre me veía así aquí en la tierra, Dios estaba diciendo, él será un predicador. Usted sabe, yo sé que usted ha visto eso, somos de barrio. Usted ha visto en los barrios cuando los macheteros se bajan con los machetes, que agarran el machete y la gente cierra su puerta y la gente mirando. Y ay, pero desapártelo que se van a matar. Pero la gente no se mete. Quizás parezca un valiente que mete una silla por el medio. Entonces, eso pasó en un barrio con un delincuente. Él agarra el machete. Yo agarré el vino, vamos, pipa, 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 pipa. Mire, ¿y qué usted cree que pasó? Ay, predicador, no diga lo que pasó. Que la mano de él cayó por un lado y el machete por otro. Oye, pero no te preocupes, eso era cuando yo no tenía a Cristo. Eso era para que usted vea que el amor de Dios nos tiene tu límite. Alabado sea el Cordero de Dios. Cuando la mano cayó por un lado y el machete cayó por otro. Cuando ese hombre se miró, alabado sea el Señor, que le faltó esa mano y que no tenía machete. ¿Sabe algo? Él dio la espalda. Alabado sea el Señor. Entonces, como eran dos demonios que estaban peleando, metieron en un cuerpo. El demonio que había en mí dijo, corre lo que hay atrás. Y le caía. Y él iba botando sangre como que era una llave que estaba abierta. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque la Biblia dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Alabado sea el Cordero de Dios. Le caía atrás a mis amados y él se fue. Yo testifico esto porque Dios me enseñó que todas las cosas no se testifican. Porque esa persona hoy en día está muerta ya. Y gracias al Señor que partió con el Señor. Que no se perdió, pero logrando el caso, yo estoy predicando y él partió con el Señor. Pero bueno, es el Señor. Miren, mis amados, y cuando yo le caí atrás que no pude alcanzarlo, yo me devolví. Y cuando me devolví, y la mano estaba en el suelo. Usted sabe lo que hace una mano cuando la corta. La mano no se muere de una vez, no. La mano hace así. Así hacía la mano. Santo sea Jesús. Entonces, ¿sabe qué hice? Agarré la mano que hacía así, la agarré y le trujé la arena. ¿Y para qué, predicador? Cuando le trujé la arena, se muere. Y cuando le llevan al hospital, de aquí que quieran salvarla, hay que quitarle toda esa arena. Y la metieron en una mano así mismo, llegó muerta. No se murió. Pero lo que quiero decir es algo. Cuando yo vine, que le hice lo que hice la mano, agarré el machete del que era delincuente que estaba en el suelo. Me fui con los dos machetes y nadie se podía pegar, porque imagínense, la gente endemoniada, la gente solo miraba de la casa. Y yo sé cómo se pone la gente que no tenga Cristo. Mire, el rostro se le transforma. Yo ni quisiera ver ese rostro como estaba ese día. Solo sé que llegué, pasé por un río. Cuando pasé por el río, me aplaté el río y estaba lavando los dos machetes, quitándole la sangre. Que estaba sucio sangre. ¿Y sabe qué pasó? Recuerdo que en el río había una calzada de piedra donde el río estaba bajito, de estas piedras que ponen para pasar y no quitarse los zapatos. Cuando el río estaba bajito y yo estaba medio a medio del río y venía pasando una evangélica. Alabanza. ¡Vive!
Y precisamente la evangélica que va pasando me conoce y sabe que quien da y lavando ese machete quitándole la sangre es un delincuente. Y ella tiene que pasar por la misma calzada. Y la evangélica que va pasando vivía al lado de mi padre, alabanza. Y cuando ella me mira, ella se para y me dijo una palabra. Me dijo, ¿sabes algo? Dijo, dígame, nadie te ama como Jesús. Y sabes algo, tú eres importante para Dios. Y sabes algo, te quiero decir algo más. Dios tiene un propósito contigo, un propósito grande. Cuando la mujer me dijo eso, yo sentí como algo dentro de mi corazón. Y yo temblaba y yo no sé si era de miedo o de qué era. Pero cada vez que ella abría la boca, yo sentía como que se activaba un poder, que esa palabra salía como un poder y se me rizaban todos los pelos. Alabado sea el Señor. Pero nunca se me va a olvidar una palabra que ella me dijo: nadie te ama como Jesús. Y hoy en día que soy predicador, que soy un evangelista, que estoy predicando, que conocí a Cristo, me di cuenta que verdaderamente nadie me podía amar como me amaba, me ama Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no se limita. Alabado sea el poder de Dios. Cuando tú vienes a Él, Él perdona tu pecado, sin importar quién tú seas. Alabado sea el poder de Dios. Es necesario, amigo, en esta noche, que rinda Jesús. Esa palabra que Él le transmitió a los discípulos, le dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os amado. Lo que Jesús le está diciendo a ellos: como yo lo amado a ustedes, nadie lo va a amar en el mundo. ¿Sabe por qué? ¡Aleluya! Mire, usted sabe qué hace dentro del pueblo de Dios. Si la gente, si el cristiano no tiene a Cristo por dentro, como debe tenerlo, si alguien lo ofende, si no está bien consagrado, se queda guapo, como decimos en nuestro país, con esa persona, guardando, bravo, por un tiempo, y luchando con eso, para tratar de quizás de vencer eso. Pero cuando le pasa por el lado, como que eso está ahí. Mas sin embargo, Dios no es así. Jesús no es así. Cuando tú vienes a Él, Dios no ve el pecado que tú tienes. Mira, ¿sabes algo? En la ley, ya voy a terminar. En la ley, cuando una mujer era sorprendida en la adulterio de la muerte, y no ella sola, ella y con el que cometió el acto. Pero la gracia es más fuerte, porque la gracia de Jesús dice: oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que vive una mujer para adulterarla, ya adulteró con ella. Cualquiera que vive una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oye, con mirarla para adulterar, para codiciarla, adulteró con ella. Pero en la gracia, tú la mirabas, la codiciabas, ya había adulterado. Pero que a Jesús le llevaron una mujer sorprendida en el adulterio. Y cuando se la llevaron, le dijeron: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio, y en la ley no manda a Moisés a pedrearla. ¿Tú por qué dice? ¿Usted conoce la historia? ¿Sabe? Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Nadie la pudo tirar. Jesús se arrastró en tierra, escribió una letra ahí que nadie sabe qué fue el que escribió. Solo sé que cuando se paró de ahí, solo estaba la mujer sola. Y dijo: mujer, ¿dónde está lo que te acusaba? Ninguno, Señor, te ha ido. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, porque eso es lo que hace Jesús. Si a ti se te quitó este culto en esta noche, fue para decirte que tú eres persona importante para Dios. Pero sabes algo, no te vayas sin Cristo, que Dios te está dando una oportunidad. Porque Dios quiere salvar tu alma. Dios no quiere que tú te pierdas. No te vayas de aquí sin Cristo. Alabanza. Reconoce tu pecado. La Biblia dice que ninguno su pecado no prosperará. No hay que lo confiar y se aparta. Alcanza misericordia. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Y un fuerte aplauso, porque es para el Señor.